Vamos a hablar de los colores fluo que nos encontramos en el mercado. Son colores que tienen una vivacidad muy fuerte, ¿no? Por los pigmentos que utilizan, ¿eh? Aquí tenemos tres, estamos pendientes de que nos llegue otro, luego lo pintaremos, pero no lo tengo aquí para enseñaros. Pero son tres, si no me equivoco, la gama de Custom Creative está formada por siete. Son pigmentos estos de aquí, base solvente. Normalmente siempre que trabajamos en personalización, trabajamos con productos base solvente por el tema de rapidez de evaporación, más que productos base agua, pero bueno, estos también los ofrecen en base agua, ¿eh? Los podemos pedir que sean productos base agua. Son productos que se trata de bases de color, ¿eh? No son monocapas, simplemente van diluidos, ¿eh? En este caso con solvente, como digo. Y se aplican como se podría aplicar cualquier anticapa, ¿no? Pues son transparentes, son bastante transparentes, ¿eh? Entonces, lo que sí que necesitamos es un fondo blanco, como este que tenemos aquí. Esto es lo que hicimos el otro día. Y aquí lo que vamos a hacer, en esta tabla de aquí, lo que vamos a hacer es hacer pues cuatro franjas con los cuatro que vamos a probar, ¿no? Y fondo blanco que tenemos del otro día, y aplicaremos, lo diluiremos, ahora vemos cómo la báscula, lo diluiremos y lo aplicaremos en cada una de las franjas. Aplicaremos un color, se aplican unas 4 o 5 manos, ¿vale? Porque ya os digo, no tienen un poder de cubrición muy alto. Y entonces lo aplicamos en 4 o 5 manos. A veces preguntáis, ¿qué pasaría si en vez de fondo blanco lo echaba en fondo negro, en fondo gris? Pues fondo blanco lo que quiere para darle luminosidad. Si nosotros lo aplicamos en un fondo que no tiene tanta capacidad de reflexión como el blanco, pues cada vez lo que estamos consiguiendo es que estos pigmentos se iluminen menos, por decirlo así, ¿vale? Y al final lo estamos matando la propiedad que es esto de flúor. Tenemos que buscar el color que más capacidad de refracción que tenga, y ese está claro que es el blanco, ¿no? Entonces por eso se tiran sobre el fondo blanco. Fondo blanco, lijadito, para que tenga buena adherencia, y ya os digo, 4 o 5 manos. Y después, como es un bicapa, después tenemos que aplicarle un barniz, ¿vale? Importante también el tema del barniz. Estos colores, estos pigmentos son súper, súper especiales, ¿no? Por ese colorido que tienen. Y necesitamos un barniz que los proteja. Hay barnices en el mercado, especiales de personalización, que ya tienen esa protección, ¿no? Se llama principalmente, lo que fastidia estos colores son las cadenas ultravioletas, ¿no? Entonces hay barnices en el mercado que ya tienen esa capacidad de filtrar. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser coger un barniz nuestro convencional y le vamos a añadir un aditivo ultravioleta, que lo que me hace es hacer un poquito de filtro, ¿no? Estos aditivos, estamos hablando que tienes que echar sobre un 3, un 5% en el barniz, ¿eh? Siempre que estamos hablando de porcentajes, acordaos, siempre hablamos de sobre el producto A, no sobre la mezcla AB, producto catalizado en este caso como el barniz. Si echamos 100 gramos de barniz, pues está hecho entre 3 y 5 gramos de este aditivo, ¿vale? Es un color, lo voy a abrir. Esto tiene un color como amarillento, entonces por eso es típico que los barnices que ya llevan el aditivo dentro, los barnices que tienen protección ultravioleta integrada, son como amarillentos, ¿vale? Y este, aparte de que huele un poco especial, este vemos que tiene esa tonalidad. Eso es lo que me hace, me filtra esas radiaciones que son nocivas. Entonces estos colores, en vez de durar este pigmento, por decir algo, en 3 años, esta vivacidad, pues me dura, se alarga ese tiempo, que puede durar doble o más, ¿eh? ¿Vale? Pues nada, tenemos esto,
Vamos a preparar báscula los colores, y ya iremos a la cabina a pintar. Bueno, voy a buscar la pistola que vamos a utilizar. Estos productos es una base de color normal a nivel de aplicación, ¿no? Por decirlo así. Entonces utilizamos esta pistolita, ¿vale? Que es la que utilizamos normalmente cuando tenemos que tirar así colores delicaditos como el cromado o en este caso el flúor. Bueno, voy a abrir los flúor, vamos a preparar un poquito para pintar estas franjitas. Aquí vemos, digamos, tiempo que no lo utilizamos, está un poco, se han ido los pigmentos al fondo, así no se queda. Pues hacía un año que no lo utilizamos con esto del confinamiento. Ya vemos que está exactamente igual, ahora como vemos. Tuvimos también el lila, que lo utilizamos para el pliego aquel azul y amarillo. El amarillo era este, es un amarillo súper bonito. Y el lila, que no era tan vistoso, os dejo el enlace del vídeo, por si lo queréis ver. Pero ya se nos acabó. Y ahora el que tenemos pendiente, que nos tiene que llegar, es el Snow Peak, que es un rosa bastante llamativo, que lo utilizaremos para un proyecto que tenemos en mente. Esto ya será otra cosa. Vemos que vemos el palito que tiene poca cubrición, a pesar de que está espeso, se tiene que diluir, ¿vale? Los colores fluo se diluyen, perdón, al 50% normalmente, ¿vale? O sea, si echamos, ponemos algo para pintar esta franjita, vamos a echar 20 gramos, pues echaremos 10 gramitos de diluyente, que en este caso, como nosotros los pedimos, va a ser disolvente, sea el disolvente aquel de costo que dice. Este parece que está un poco más líquido, puede que haya echado diluyente de aquí dentro, pero veo que está un poco más líquido. Vamos a hacer una mezcla aquí. Entregamos. A las malas, si me sobra pintura, no hay problema porque, como he dicho, no es un producto catalizado, entonces se puede devolver al bote. Y vamos con nuestra pipeta. Tenemos que echar 10 gramitos de disolvente. A la cabina, 4 o 5 manos, hasta que vemos que quede bien cubierto. Manos suaves, hay que pensar que es un producto de base disolvente. Los productos base disolvente
son bastante agresivos, entonces no nos podemos echar una mano cargada, ¿eh? Hay que ser paciente y suave. Aquí tenemos uno. Ya voy a equipar los otros tres. Y cuando nos llegue el snow pin, pintaremos la franja en la que nos queda. Normalmente se aplican en 4 o 5 manos, como hemos dicho, sobre fondo blanco, ¿no? Y para no tirar mucha cantidad en esas 4 o 5 manos, nos vamos a jugar con la pistola una vuelta y media. Le vamos a dar manos suaves. Este es el Snow Pink. Nos acordamos que es un bicapa, ¿no? Es la base de color, después barnizaremos la pieza. La siguiente mano se le da cuando está mate, cuando ya se ha secado. Es un producto base disolvente, por lo tanto, la evaporación es muy rápida. Ahí se ve que está mojado. Y cómo se va poniendo mate. Vemos aquí que he pintado, por ejemplo, a boli, ¿ves? No tapa nada, ¿eh? Bueno, ya la última mano hemos visto que no ha subido más el color, ¿eh? Entonces, ya está ahí ya. Vamos a dejar secar un poquito.
Vamos a utilizar este barniz, el Custom Creative 8500, ¿vale? Para barnizar la plaquita. Vamos a la báscula cero. Vamos a hacer poquito, 50 gramos, ya sea bastante. Va 2 a 1 a volumen, pero como vamos a hacer tan poquita cantidad, pues lo estamos haciendo a peso. Ya que el peso específico del catalizador y el barniz es muy parecido, se puede hacer. Vamos hasta 75. Ahí está. Vale, y ahora añadimos el aditivo de filtro ultravioleta, ¿no? Que puede ir entre el 3 y el 5%, siempre sobre el producto a que hemos echado 50 gramos de barniz, pues echaremos 2 gramitos y medio de aditivo. Pues ya está, ya vamos ahí a barnizar, ¿vale? Vale, pues ya está ya esto seco. Vamos a destaparlo para ir a barnizarlo ya. Ya tenemos los cuatro colores que queríamos aplicar. Bueno, aquí tenemos el barniz, con el aditivo ultravioleta. Vamos a meterlo en la pistola. No lo vamos a filtrar porque esto después lo tenemos que rebarnizar. Vamos a dar dos manitas mojaditas. El motivo por lo que los colores fluo se tienen que echar sobre el fondo blanco, tal como hemos comentado antes, es para conseguir la luminosidad que necesitan estos colores. Aquí vamos a probar echarlo encima de gris y de gris oscuro. A ver qué pasa. Son colores muy transparentes. Bueno, ya está en las cuatro manos y vemos cómo queda en la placa y cómo queda con fondo blanco. Aquí queda un color normal, ¿no? Una cosita normal, y no tiene este toque de flúor que tenemos cuando tenemos el fondo blanco. Bueno, algunos preguntáis qué pasa si juntamos dos colores flúor. En principio no es lo que toca, porque la empresa esta pues lo ha formulado pensando en aplicarse así, pero bueno, si queremos hacer pruebas, pues lo que es lógico es que tengamos que mezclar dos que estén próximos en el círculo cromático. No vamos a mezclar el verde y el rosa, por ejemplo, porque lo más seguro es que nos salga ahí un color bastante feo, pero dos que están próximos al círculo cromático lo vamos a probar, a ver qué pasa. Hay la misma cantidad de uno que de otro, entonces, por ejemplo, echaremos el verde este, el mandarín. Lo echaremos aquí dentro del amarillo a ver qué pasa. Movemos esto.
Bueno, me sigue quedando un color fluo bastante, bastante bonito, ¿eh? O sea que la contestación es sí. Siempre que haga mezclas más o menos lógicas. Aquí voy a mezclar el rosa con el naranja, a ver qué pasa. Esta es la más lógica, amarillo y verde es lo más lógico. Vamos a mezclar el rosa y el naranja. A ver. ¿Qué pasaría? También me lo ha modificado, pero sigue siendo un color fluo bonito. Sí que se podía hacer. Y ahora vamos a hacer, lo voy a hacer en este bote. Voy a echar un poquito de este. Lo que he dicho que no se tendría que hacer, que es mezclar dos colores que no están conjuntos en el ciclo cromático. He mezclado el verde y el rojo, este nos ha salido, y vemos aquí un naranja súper sucio, que esto ya pues mucha pinta de flúor no tiene. Aquí hemos ido a un color zanahoria, que la verdad que muy bonito no es, ¿no? Fijaos, voy a poner aquí que se vea, de mezclar este y este, ¿no? Esta es la suma de rosa con naranja y de verde y amarillo, de mezclar estos dos, fijaos el color que nos ha salido. O sea, se puede mezclar, pero siempre que pongamos en práctica, ¿no?, los conocimientos de colorimetría que tenemos, y como mucho mezclar dos que están juntos en el círculo cromático.